Nos encontramos con Jorge Pexoto, nuestro cura párroco de la parroquia Nuestra Señora de Luján. Jorge, se va a estar realizando este próximo sábado una feria de ropa. En el ex salón parroquial eh, y va a ser a beneficio del hogarcito del hogar Emaús. Contanos cómo está funcionando el hogar y bueno, qué importante como, como vecinos, como población colaborar con este espacio que se ha logrado tan importante para aquellas personas que necesitan un refugio. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, gracias. Es una alegría, como siempre. Gracias porque eh, la comunicación con este con estos medios nos hace visibilizar una realidad una realidad que no todos pueden ver ni quieren ni pueden pero eh, si el hogar está funcionando eh, tenemos de 10 a 12 muchachos por noche eh, muchachos jóvenes y adultos gente que está en la calle y bien y lo más lindo de todo esto es el encuentro que se da entre la gente de la calle y los voluntarios. Eh, tenemos cerca de 40 voluntarios que trabajan en la cocina, la limpieza, la ropería, el lavado de ropa, eh, todos por equipos, bien, nos estamos organizando muy bien, el, el hogar, la casa refugio, el albergue nocturno está, está funcionando bien, hay una buena participación, hay, hay un sentido de pertenencia, de cuidado por parte de los muchachos de la calle, gente que, que la está pasando mal, que está buscando un horizonte nuevo en su vida, que, que se está replanteando algunas cosas, muchas, muchas biografías de vida que lo llevan a, a una situación de, de vulnerabilidad y de calle. Bueno, la cuestión es que est estamos funcionando, a pleno, a full, voluntarios, eh, los muchachos, los días intensos de frío eh, nos convencen de que esto es... Es un gesto solidario que nos hace bien a todos. Y el sábado organizamos esta feria porque, claro, eh, nos, nos sostenemos gracias al voluntariado y a la gente que nos dona, a los socios que tienen una cuota mensual, eh, un aporte económico en, en un sistema de mercado pago, eh, que ya lo tenemos implementado. Y eh, la feria de ropa, mucha gente nos trae ropa. Y nosotros queremos convertir esa ropa en aceite, convertir esa ropita que le puede servir a otra persona, ropa de mujer, por ejemplo, uh -huh. que aquí en la casa no la necesitamos porque necesitamos ropa de varón. Entonces, la ropa de mujer, de niños, eh, juguetes que nos han traído como donación, lo queremos convertir en azúcar, en harina, en, en un kilo de manzana, un kilo de carne. Eh, eso es lo que vamos a hacer este sábado a partir de las 11. El grupo de, de voluntarios está organizando la feria de 11 a 17 en el Salón Parroquial, entrando por la calle Sarmiento. Buenísimo, así que qué buen espacio y momento para reencontrarse los vecinos también y vecinas que se puedan sumar. Y como decís Jorge, se necesita hacer esta red de, de colaboración. Eh, uno llevarse un elemento que le sirva para regalar para uno y, y de paso colaborar con el hogar. ¿no? Importantísimo. Sí, porque además es, es, es una red, es una cadena de solidaridad. La gente nos trae ropa, a su vez nosotros eh, eh, convertimos eso en un alimento y hay gente que, que esa ropa quizás la esté necesitando por muy poco de dinero. Eh, eh, las voluntarias han, eh, ponen en condiciones la ropa, la lavan, la preparan como para que eh, se pueda usar inmediatamente en caso de que vengan a la feria. Y lo lindo es esta red de que se genera en torno a esta experiencia, estos, estos gestos de, de gratuidad, de reciprocidad, de intercambio. Eh, yo creo que en un mundo tan competitivo, en un mundo de, de tanto mercado, este tipo de cosas eh, nos hacen eh, recuperar la esperanza de que es posible convivir de otra manera, Bien. que podemos también eh, generar espacios alternativos, muy creativos pero eh, generar espacios de encuentro, eh, no solamente en un, en un shopping, en un mercado, sino también eh, un encuentro en, en un voluntariado, en, en un gesto de venir a una feria y comprar. Bueno, eh, de, de esto se trata, ¿no? de, 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 de humanizarnos, humanizarnos a través de esta red de voluntariado, de voluntariado y de solidaridad. Sí, sí, como decís Jorge, son momentos importantes y críticos para, para la humanidad, así que qué importante estos pequeños espacios que sabemos que, que van a crecer mucho además a lo largo del tiempo, porque es un, realmente un, un lugar que se ha creado sí. para, que, para que se quede por muchísimo tiempo seguramente y que vaya creciendo y mejorando ¿no? también. Genera esperanza, yo, yo, yo lo que veo en, en todo esto es, genera dos cosas importantes, la gratuidad, el sentido de la gratuidad, es decir, no todo hay que comprarlo en la vida ni hay que venderlo. Uh -huh. eh, el sentido de la gratuidad, de la reciprocidad. Y por otro lado está el sentido de, 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 de la esperanza, es decir, somos capaces de, de modelos nuevos, de convivencia, de formas nuevas de encontrarnos, nos podemos encontrar también de otra manera. Y sobre todo, derribar muros y distancias. Eh, sabemos que no, no todos tienen acceso directo. A, a, a rostros a rostros de, de, de hermanos nuestros que la están pasando mal o excluidos eh, que están en la marginalidad o en la adicción no no todos tenemos esa capacidad bueno pero este es un ámbito donde podemos encontrarnos de otra manera solidariamente colaborando y sabemos que no estamos eh, en el gesto concreto pero sí estamos dando una mano a sostener un espacio que, que alimenta esperanza y sueños de, de que las cosas pueden ser distintas. Jorge, por último, invitamos a los vecinos y vecinas que se quieran sumar a este voluntariado, que vengan a la parroquia, que consulten, también se si pueden colaborar con esta forma de, de socios que van a, que acompañando, que es importantísimo. Totalmente. Así que aquí estamos los voluntarios, no sobra ninguno. Al contrario, nos hacen falta voluntarios en el tema de la ropería, en el tema de la limpieza. Eh, esto es un, es un espacio además ecuménico, abierto, de una espiritualidad eh, que trasciende lo religioso, eh, una espiritualidad de, 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 del abrazo y del encuentro a partir de, del dolor de otros hermanos, tratando de recuperar dignidad, eh, sentirnos totalmente libres. Eh, en este gesto de, de, de donar tiempo, de donar quizás dinero, pero eh, el voluntariado nos abre una experiencia nueva, eh, transreligiosa, totalmente superadora, y los 40 no alcanzan. Y nosotros queremos, bueno, este año haremos esta experiencia, si eh, el grupo de voluntarios de Maús crece y llegamos a, a un, a un buen término este año, con una buena experiencia en la evaluación, queremos abrir, queremos seguir reproduciendo esta experiencia quizás en otro sector de la ciudad, eh, con otras características, quizás también para la mujer, eh, mm -hmm. para alguien que la esté pasando mal con niños. Bueno, ya estamos soñando con, con este tipo de, de experiencias en, en el futuro.